Sí, bueno, el martes pasado, dentro del orden del día, sé que se venía trabajando ya hace varias semanas, había un tema puntual que era el tema de la rendición de los fondos, digamos, del manejo del presupuesto y el dinero de la municipalidad, el estado de cuenta y la revisión de cuenta del año 2019. Más o menos para comentarte, lo que trata es la revisión de lo que fue la ejecución presupuestaria del año 2019. ¿Qué pasa previamente por el Tribunal de Cuentas, que hace toda una evaluación técnica sobre cada uno de los puntos y si se ha hecho de la manera correcta? Bueno, en el Tribunal de Cuentas había habido un voto dividido, o sea, no lo aprobó por unanimidad el Tribunal de Cuentas la rendición de cuentas, porque uno de los tribunos, por parte de la oposición, había observado algunas cuestiones de forma, digamos, que marcaban una imposibilidad concreta de analizar con exactitud el manejo de los fondos. De todas maneras, tanto el Tribuno de Cuentas como en el caso mío, después cuando vino al Consejo como concejal de la oposición, no se observa un problema de falta de plata o de falta de rendición de algún fondo, como en algún momento el año pasado, por ejemplo, no se aprobó el estado de cuenta porque no hubo cómo justificar 4,5 millones de pesos que había habido de gasto en el Festival del Agua. En cambio, en este año no hubo ese problema, pero sí lo que hubo errores formales que impedían que nosotros pudiéramos hacer concretamente el trabajo. Por ejemplo, hubo malas imputaciones de partidas. Por ahí es algo muy técnico, pero a ver, en los estados municipales, digamos, el ingreso de dinero entra con un nombre, entra de tal manera. Por ejemplo, una de las observaciones que hubo es que el año pasado se recibieron más de 2 millones de pesos de parte de la Nación para el Plan Hábitat. Esa plata debería haber ingresado por una partida que se llamaba Plan Hábitat, para que después se pueda controlar de que ese dinero de ingreso de Plan Hábitat sea destinado al Plan Hábitat. Bueno, la partida no fi figuraba en cero, figuraba que no había ingresado dinero y en realidad había ingresado dinero del Plan Hábitat. Había sido un error de imputación, o sea que lo habían ingresado por otra partida, que si bien no significa que la plata falte, no podemos comprobar cuánto es el monto concreto que entró Plan Hábitat para saber si se destinó ese monto concreto en el Plan Hábitat. Bueno, todo ese tipo de errores técnicos llevó, en el caso mío, a que no acompañara la aprobación de la rendición de cuentas. Se aprobó por mayoría, 6 de los concejales, 5 del oficialismo, uno del Partido de Consenso Federal, aprobaron la rendición de cuentas y yo no lo acompañé porque creo que en realidad nosotros tenemos que tratar de hacer que siempre el manejo sea lo más cristalino posible para que no quede ningún tipo de duda, más allá de que se maneje bien y que sea honesto el manejo del dinero público, tiene que ser transparente hacia toda la sociedad. Por eso no acompañé la aprobación. Y puntualmente esta semana he presentado un proyecto en algo que me parece que es una de las problemáticas más importantes que tenemos hace un montón de tiempo, que es el tema del acceso a la vivienda. Y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional lanzó un programa que ya tuvo muy buen resultado en su primera edición, que es el Procrear, y en esta ocasión el Procrear, en sus 9 líneas que lanza, una de las líneas es de construcción de viviendas que pueden ser sobre lotes privados, o sea, sobre lote individual del beneficiario, como también lotes Procrear, que se llaman los lotes Procrear, son terrenos fiscales nacionales que se destinaron para que se puedan construir viviendas, o lotes municipales. Entonces, yo presenté un pedido de informe en el día de ayer solicitando a la municipalidad saber si había hecho alguna gestión para incorporar lotes municipales de nuestra ciudad a ese programa para que la gente tenga acceso, y si no es así, el inconveniente de por qué no lo habrían hecho, y también un listado de los lotes municipales que estarían disponibles para que la gente se pueda adherir a ese programa. Creo que es hoy por hoy. Aunque en la pandemia nos lleva el día a día, nosotros no podemos dejar de trabajar en las cosas importantes. O sea, este tema de la pandemia es urgente y es fundamental que estemos todos abocados a esto en este momento. Pero no podemos dejar de pensar en los problemas grandes que sigue teniendo la gente y que va a seguir teniendo pospandemia, que tiene que ver con el trabajo, con la vivienda, con el acceso a la vivienda, con la seguridad, con la educación. Entonces, por eso es que yo presenté el proyecto este de pedido de informe. Bueno, esto tiene una fecha de entrega por parte del Ejecutivo en este caso, con respecto a este pedido formal que se hizo. El pedido se hace, yo lo hago como pedido de informe para que en realidad lo hagamos desde el Consejo de manera conjunta. Hay una instancia previa que el Consejo tiene que aprobar el pedido de informe para enviárselo al Ejecutivo y después tiene 15 días hábiles el Ejecutivo para contestar. La verdad que no te sabría decir si el Consejo va a aprobar el pedido de informes,
Pero ojalá lo apruebe para que toda la sociedad pueda estar al tanto de esta información y sobre todo también que podamos avanzar en un tema tan importante. Bueno, lo certero es que existen entonces terrenos municipales disponibles. Mira, ese es uno de los problemas. Como información oficial, nos cuesta encontrar y saber realmente cuántos terrenos municipales hay y si en qué condiciones, porque también hay terrenos que son de tenencia precaria, y terrenos que tienen escritura, y terrenos que son lotes grandes sin subdividir. Bueno, esa es la información que necesitamos saber para realmente poder avanzar en concreto sobre este tema. Cuando uno escucha a diferentes vecinos, le dicen, no, pues la municipalidad está dando terreno, aquel vende terrenos de esto, aquel tiene el otro, que... La verdad que nosotros lo que necesitamos es información oficial. Lo que nosotros necesitamos es que la gente sepa en concreto de quién corresponde saberlo, que dé la información de saber qué terrenos dispone el municipio, porque no son de una persona en particular o de un grupo de personas, sino que es de toda la sociedad. Entonces es importante tener información oficial, como en todos los temas. La información oficial es lo que te da la tranquilidad y la certeza para avanzar en algún tema.